Bueno, es un lujo para nosotros y también creo que para toda Latinoamérica estar recibiendo esta noche, compañeras, compañeros, ¿cómo andan? A Marcelo Espina. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Cómo andas, Marcelito, querido? Bienvenido, hermano. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, loco? Muy bien. Ya acomodándome al programa parecido que estamos en ESPN, Santiago. En Santiago, Chile. Sí. Claro, viste, estamos todos. Misma música, mismo nombre. ¿Cómo se llama el de allá? Igual. ¿Y ESPN F Show? Sure. Porque acá le sacamos el F para que se llame Show. No, F Show. Claro, allá F. le sacamos sí, el claro. F. ¿Y con quién lo hacen allá? Cristian Sánchez, el conductor. Sí. Y después está Pelotazo, que es un periodista muy reconocido. Grace Lascano. ¿Pelotazo? Roberto. Sí, Roberto, Grace Lascano, que trabajó con Chechu acá. Sí. Y después está el Flaco Larra. Nico Perich. ¿Y qué hacen? ¿Charlan un Perich, rato? Nico Perich. El mordedor. Exactamente. Escucha, ¿y qué hacen? Hacen lo mismo que nosotros acá. O sea, te hago una pregunta, porque está bueno desde el pensamiento analizarlo. Porque lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en Colombia y lo mismo en Perú también, ¿no? Y creo que en Paraguay, no sé. ¿De qué es la esencia? Porque si hacemos todos iguales, debe haber algún modelo. ¿Cuál es la verdadera esencia? ¿La tienen ustedes? ¿Lo tenemos nosotros? ¿Cómo definimos eso? Me parece que empezó acá el tema. Sí, pero yo creo que la esencia la tienen ustedes. Porque nosotros arrancamos bien, pero después nos fuimos para otro lado, que no creo que ustedes son los que mantienen. Descarrilamos, nos fuimos para otro lado. Nosotros vamos más temprano que ustedes. Qué linda ductilidad. De 20 a 21 a 30. ¿Te gusta esa ductilidad de hablar otras cosas? Sí, abrir un poco la espada, que el conductor saque una espada. No, pero Marcelo siempre fue... Desde la época en la que jugaba, vos sí te fue un tipo que se adaptaba, ¿viste? Vos podías tener una charla de otras cosas. Yo te recuerdo incluso de la época de que te entrevistaba en Teis Sports, siempre fuiste abierto a otras sí, no se podía gusta. Hablar solamente de fútbol, no se hablaba solamente de fútbol con vos. Bueno, me gusta, obviamente que el fútbol me apasiona, fue mi vida desde los 9 hasta ahora. Sí. Entonces me inclina, pero después sí, me gusta hablar de otra cosa, me estoy interiorizando y aprendiendo de otros deportes que a lo mejor no tenía antes tanta cercanía, como el automovilismo, la Fórmula 1, ahora estoy viendo mucho Fórmula 1. ¿Te gusta? La verdad que encontré una beta linda, claro, el que es tuerca y le gusta y sabe de todo eso de la Fórmula 1, yo no veía Fórmula 1 desde Reutemann. Claro. Entonces, bueno. ¿Y qué te gusta, qué te engancha? ¿Qué te vuelve loco de la Fórmula 1, de la competencia? Cuando ves una competencia, ¿qué te gusta? Me gusta todo lo estratégico, todo lo que generan la comunicación. No ¿Viste la comunicación? O sea, sí, claro. Por ahí el que me está escuchando dice, este es un tarado. Uh-huh. Porque, claro, que se comunicaran con los de ahí y si toda la técnica, toda la estrategia que utilizan para una carrera, si se mete a bote, no, si el otro se metió, cuándo tiene que salir. ¿Sabes que los tres estilos de rueda que utilizan. El flaco Traverso me dijo ahí el otro día sentado que todo eso mató al piloto. Porque no hay más mano. ¿Viste? Los flacos tienen, está bien, Hamilton tiene una mano, Verstappen tiene una mano increíble. Pero ¿no pasa algo en el fútbol, Marce? Te iba a decir lo mismo. Te iba a decir eso. En el fútbol, todo esto de tanto video, tanta la táctica, tecnología, tanta mecanización. ¿No le quito improvisación? Te pregunto vos, ¿qué sabes? Yo creo que sí. No, es como no dejarlo ser en algún momento al futbolista. Estamos hablando en general, no estamos hablando en particular, pero no dejarlo ser. Hacé, jugá, en un momento hacé lo que quieras. Hoy hay una espina, un jugador como vos que gambetea, pero un jugador que gambeteaba, que hoy es difícil encontrar un 10, no sé, se habla hoy de Boca. Es que en general está todo muy mecanizado, ¿no? Sí. Está todo muy encuadrado en esto, movete por acá, hacé por acá, cerrá por acá, andá por acá. Entonces, el tema de la inventiva, de ser, de ¿A vos ser. ¿Te gusta hablar de estas cosas o te gusta hablar de vos sos un tipo cuando te juntás con amigos? ¿Puede salir cualquier tema en la conversación o se habla definitivamente de algo específico? No, se hablamos habla de todo, no hablamos de política. Me gusta, ¿no? De política no hablan, pero de todo. Pero ¿te animás a hablar de cuestiones que yo, por ejemplo, esta mañana estaba leyendo, me compré un libro sobre 1000 teorías sobre el infinito. Ah, bueno. Me gusta. No, pará, no la entiendo las teorías, pero son 1000 teorías, es un repaso sobre las teorías sobre el infinito. Distintos pensadores. Tenés que elegir una. Desde los agujeros negros hasta, bueno. ¿Y sabes qué hay una teoría que me gustaría, perdón, ahora seguimos hablando de todo, compartirla con ustedes? Hay una teoría sobre el infinito, que no recuerdo, búscala y googleala, Lucho. La teoría de un número infinito de monos tecleando sobre máquinas de escribir sobre un tiempo infinito, en algún momento podrían escribir la obra de Shakespeare. O sea, hay un tipo, un científico, que propuso, un matemático, que propuso que si vos pones un
teorema del mono infinito. Que si vos pones un grupo de simios, de chimpancés, sobre máquinas de escribir, un número infinito de monos, a escribir infinitamente sobre máquinas de escribir, en algún momento, en ese tiempo infinito, ese número infinito de monos, van a escribir la obra de Shakespeare. Mm. Van a escribir, Hamlet, etcétera, etcétera. Es una cosa increíble, ya sé que es muy loco que lo estemos hablando acá. Sí. Pero se llama Teorema del Mono Como Infinito. Pesado, ¿no? Sí. Pero está bueno. O sea, yo lo charlaría en un asado, por ejemplo. No, sí, pero antes igualmente de tomar. Es una teoría, es rara. Yo al tipo lo primero lo que tenés, hago... Lo tenés, Lucho, a ver, quiero googlearlo, a ver si la pegué como lo expliqué. El nombre del tipo necesito, porque es un drogadicto. Ah, se llama... ¿Lo tenías vos, lo estudiaste? Es un drogadicto. Ah, teorema del mono infinito. Es muy loco, sí. Pero si un mono, no mandaron un mono a manejar el coso al espacio. Claro, al espacio. Capaz que no necesitas infinito. Por ahí con 25 monos que más o menos la tengan, te lo escriben. Es más, hay que ver si Shakespeare no era un mono. No sabemos. ¿Qué sabemos? ¿Viste el planeta de los simios? Para mí no existe, es mentira. Hay otra teoría. Es mentira. Que dice que robaron, un tipo robaba. Exactamente. Es mentira, ese es. Bueno, un mil personaje. Teorías, imagínate todas las que iba a haber. Me encanta, esas cosas me vuelven loco. Escúchame, ¿tú estás a leer, Marce? Hay periodos que me engancho con la lectura y hay periodos que no me engancho con la lectura. Ahí, voy pasando. A veces con la serie, a veces... ¿Series ves? Veo. ¿Qué te gusta? ¿Te gustan las policiales? ¿Qué te gusta? Que me mantengan en suspenso, generalmente que me mantengan en suspenso ahí. Ajá. Sin saber qué va a suceder. No, contratate internet acá. Estás siempre en suspenso, a ver si se te corta. Vivir acá, porque viviría, vos vivís este es un tipo que viviría donde vivís vos. Porque en Providencia vive bastante viviría tiempo, yo. Claro, claro. Providencia. En Vitacura también puedo vivir. Yo vivo en Vitacura. Pero porque estuve, yo trabajé ahí un rato en Chile. Él viví, nada, bueno, pero poco. ¿Dónde vivís vos? Vitacura. ¿Dónde? Vitacura. Es más cerca de la montaña. Ahí, frente al Parque Arauco. Pero yo viví en Chile. Viví, no, para, estaba viví Julio Chile. César Latam. No, pero no, viví en Chile. Lista del Google de Latinoamérica. Pero yo viví. ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero dónde? Viví en Santiago, viví en Providencia. En la estación El Salvador. Gary Medelson. En la estación El Salvador. Bueno, ¿qué? Conocí, ¿qué hiciste ahí vos? Viví con mis viejos cuando era chico. ¿Cuánto tiempo? 2 años y medio. ¿En Chile? Tira el cachay, sí, dale. No sabía. ¿En serio? Me de los 8 a los 10 años. ¿Viviste en Chile? Sí, viví no en Chile. Sabía eso. ¿Qué? No, no viví con el mono que teclea. ¿Pero haciendo qué? ¿Haciendo qué? No, mi viejo fue, mi viejo se fue con mi familia y es más, mi cuarto hermano es chileno. Nació en la clínica alemana, que es dato relevante, ¿no? No lo sabía. Está bueno aprender, está bueno cosa nuestra. Estaba hablando con Marcelo, porque Marcelo es de un barrio tan lindo de conurbano, de zona norte, que es Florida, ¿no? Estábamos hablando del Club Florida. Acá cerquita. Y esta zona te debe parecer muy... Te es muy simpático. Sí, por supuesto. No con tanta frecuencia como nos estábamos hablando ahí de Florida, que pasé toda mi vida ahí. ¿Por eso llegaste a Platense, Marcelo, desde ahí? O sea, ¿cómo no, yo hice las infantiles en River. Sí. Que fueron 3 años. Sí. Yo era socio de River, iba a jugar a la pelota, a la pileta, y ya empecé a jugar. Ajá. Tenía de 8 a 11, creo que fue. Sí. Y después me voy a Platense. Y la cercanía, sí, el tema de la cercanía era la clave. Uh-huh. Yo vivía en Roca y Panamericana, San Martín y Panamericana, que más, y de ahí al club estaba a nada. En los 80 eras, ¿no? Era fines de los 70 cuando fuiste. Mundial del 78, 78 me fui a Platense. Uh-huh. Porque River estaba haciendo el estadio. Estaba arreglando el estadio para el Mundial. ¿Pensabas que ibas a jugar al fútbol profesional y que ibas a terminar haciendo? No, jugaba la pelota. Al principio jugaba la pelota. ¿Te gustaba jugar? Sí, me gustaba jugar la pelota. Jugaba al Babi en el barrio, en un club de barrio, Los Andes. Y después, obviamente, como nos pasó a la mayoría de nosotros, llegábamos al colegio al mediodía y comíamos rápido y nos íbamos a jugar a la pelota. Eso y volvíamos genial. A las 8 de la noche, no había celular, no había nada. Claro. ¿Y cómo hacías a ir desde tu casa de Florida a Platense? ¿Cuánto tenés? Bicicleta, dedo, colectivo. No, al toque. Sí, menos de 10 minutos. ¿En serio? Sí, me lo van al 15. Claro. Igual no, a veces en esa época deambulábamos con los entrenamientos. A veces entrenábamos en Platense, a veces en Villa Martelli. Dábamos vuelta, un poco a dedo, un poco en el bondi, a veces en bicicleta. Si tuvieras que teletransportarnos a esa época, ¿qué es lo que recordás? Por ejemplo, los otros días escuchaba a Walter Nelson diciendo que él tiene este recuerdo de volver del colegio y la abuela a las 5 de la tarde le decía, ¡Walter! Le gritaba desde la puerta de la casa, venía a tomar el mate cocido y sándwich de mortadela y queso. Y después, otra vez atrás de la pelota.
comíamos rápido a la calle con mis 3, 4, 5 amigos de ahí, y ahí nada, fluía. Salir a andar en bicicleta, tocar timbre y rajar. El rindaje. El rindaje, jugar a la pelota en la Panamericana, que en ese momento la Panamericana no era esta Panamericana, claro, y estaba todo así inclinado. Entonces ¿cómo jugamos era esa Panamericana? ¿Qué tenía de costado? Era 2-2. Era 2-2. Ah, y tenías, como General Paz. Y tenías pasto de costado. Y había medio pasto así inclinado, y ahí en el pasto inclinado jugábamos. Sí, la pelota se iba abajo, había que ir a buscarla. Y ahí, y después a la tarde en alguna casa de alguno caíamos a tomar la leche, como se decía antes, ¿no? Claro. Vamos a tomar la leche. La chocolatada. Y seguíamos jugando hasta las 8, ¿En las 8. ¿En qué año debutaste en Platense? 87. 87. Ayúdame, estaba Calipo. Estaba Jones. Estaba Gustavo, sí. Estaba Jones, estaba Calipo. Estaba Calipo. Un poquito antes debuté yo. Después empiezan a llegar ellos. En esa época Platense echaba 20, traía 20. ¿Quién echaba estaba 20, Serrano en el arco? Manuel llegó después. El 4, ¿quién era? ¿Te acordás? Felipe Bellini. Felipe Bellini. Felipe Bellini. Bellini estaba Juan Amador Sánchez. Juan Amador llegó después, Jorge Ábalos. Sí. Pero eran muchos. Era la época de todos, lo llaman el fantasma del descenso. Pero Platense de primera no se va. Todos los años llega un pichi nuevo. Exactamente. Terrible. Que Platense... Así fue. Todos los años. Casi todos. Eran épocas... Marcelo, ahora me vas a contar ese Platense en el cual vos llegabas a primera. Hijo de productor agropecuario, en realidad de cosechero. Mi papá, cosechadoras. Iban 300 gringos a cosechar a Necochea. Entonces, se iban a la cosecha, los padres como el mío, y nosotros, fanáticos del fútbol, íbamos a ver entrenamientos. Y ustedes hacían pretemporada en Necochea. Hotel Las Nieves, mucho Platense, en Quequén. Exactamente. Al principio arranqué con pretemporadas en La Falda, sí, en Ichucruz. Las había puesto de moda Grigol. Ichenferro, iba mucho ahí. No hay nada en Ichucruz. Nada. Para llamar a la familia teníamos que esperar. El teléfono le hacían así. No. Te lo juro por mis hijos. Le hacían así, hablábamos un rato, qué sé yo. Eso fue Mundial del 86, me acuerdo como si fuera hoy, porque el gol de Maradona con los ingleses, lo vimos en el salón todos juntos, terminamos de ver el partido y salimos a correr. ¿Vos 17? 17, por ahí. ¿Terminaron y salieron a correr? Salimos a correr. Pará, Espontón no era, no había llegado en tu época primera. El Ruso es un año menos que yo. ¿Quién tenías en primera? ¿Quién jugaba de 9 ahí en ese equipo tuyo cuando llegas a primera? De los que jugaban bien. El Pampa Gambier. El Pampa Gambier estaba en ese famoso partido Platense River 3-2. Sí, 3-2. Ese fue mi primer partido de titular. Que lo dan vuelta 0 y lo dan vuelta 3-2, sí. El Pampa Gambier, el Beto Alfaro Moreno, el Colorado Vieta, Gerardo González. Gerardo González, el 11. El 11. De central. No jugaba, el 9 de River. Gillo Nanini. Nanini. Estaba Nanini también. Claro, con ustedes. Sí, con nosotros. Jugaba un huevo Nanini. Sí. Jugaba muy bien. ¿Qué equipo tenía Platense? Jugaban todos bien en Platense, ¿eh? Muy buen equipo. Yo me acuerdo del Platense de antes, Petty, Biasuto. No, ahí más atrás. Antes, claro. Sí, más atrás, un poco antes. Que también. Siempre... Yo, a ellos los iba a ver. Claro. Con Biasuto entrené algo. Carlos Biasuto, yo le llevaba mate a ellos. Sí, más grande. Lo trataba usted. Claro, porque vos agarraste, vos sos de nada. La generación tuya, Marce, tenés 54. 54. Llegaste a primera. Y compartiste con una generación que no estaba acostumbrada a que un pibe de 18 lo tuteara. Le decía, Besuto, pasame el mate, dale. No, yo lo trataba a usted. Es muy loco. No, lo trataba a él, a Grimoldi. Pero, Grimoldi, sí, claro. Sí, lo trataba a usted. Pero digo, usted lo trataba así. ¿Qué le decía? Pásame. No, usted. Lo trataba usted, pero de verdad, ¿eh? Pero dale, Marce. Te lo juro por Dios, dale. Dos días lo habrá tratado usted, ¿no? No me acuerdo, pero le decía... Hasta que después te dicen, no me trates más de usted, como ahora por ahí alguno me dice, ¿viste? Biasuto, está bien, estoy bien parado acá, sí, le decía. No. Qué locura. No, yo entrenaba con ellos, ¿viste? Cuando es un pibe que lo suben a primera, entrenás, y bueno, nada, se va me mate, porque ahí era, en Platense, ¿viste? Era todo, en la cocina estábamos todos juntos, se van mate. Bueno, se va me mate, el pibe siempre se va mate. Escúchame, el pibe era Mota. Rodolfo era el Rodolfo Mota, que me llevó al salvaba del descenso. Él me sube a primera, no me hace debutar en primera. Claro. Él me sube a entrenar con primera. ¿Se hace tocaba el López o no era natural en esa época? No, tenían los rubros. ¿Y cómo era la elección de los lugares de pretemporada antes? Porque ahora viste que se ha puesto de moda esto de primero buscamos una linda cancha. Antes no. Y en base a eso elegimos el lugar al antes cual era vamos lo último de pretemporada. Que se buscaba la cancha. Antes íbamos a correr. Los primeros eran 15 días. Que íbamos a la montaña. En esa época, primero era la montaña. ¿Cómo cambió, no? La primera semana, la pelota, me parece que ni la inflaban.
Salíamos a correr 10 kilómetros. Bueno, en la época de Grigol, ¿no? De Enferro. Qué locura. Corríamos 10 kilómetros a la mañana. ¿Te ponían mochila con peso? Claro, sí. Ay, corríamos 10 kilómetros a la mañana y 10 kilómetros a la noche. A la tarde. Eso era la primera semana. Que te rompía la rodilla. Eso, te ¿doble o triple entrenamiento? Doble. No, doble. No. En esa época no existía el triple entrenamiento. Okay. Pero era una semana así. Sin pelota. Y, no, sin pelota. Y la segunda semana entrábamos a tocar un poquitito la pelota, pero estábamos más duro que la blandera. Que zapato arriba del techo. Imaginad. Durísimo, ¿no? Y montaña. Después pasamos a la playa. Sí, arena. Después a la playa, de la época que se puso de moda la playa. Después se puso de moda los campos de golf. ¿Los campos de golf? Sí, campos de golf. Entre, para que el... Para que me encanta lo que me estás contando. Sí. Papá, sos un manager, no tenés se puede una cabeza. Pisar, aparte. Primero fue montaña, después se puso de moda la playa. Después se puso de la moda después el un poco de playa, un poco de bosque, que íbamos a Necochea. El Parque Miguel Lillo. El Parque, claro. Y claro, Boca entrenaba en el Hindú Club de Don Torcuato. Exacto. Golf. Sí. El Parque Camet. Claro. Y después. Entonces se matizaba entre bosque y pero playa. Si no se puede pisar la cancha de golf. Por no, eso, pero claro. No se podía pisar el green. Pero corríamos por... cuando yo llego a Colo Colo empezamos ya a entrenar en campos de golf. Y corríamos metraje en campo de golf, pasadas de 1000, pasadas de 800, pasadas de 600, pasadas de 400. Bueno, ¿hacían pasadas? Sí, yo lo decía en lo me acuerdo de Boca en el 92. Y después todo se empezó a reducir. Pará, ¿cuándo empezaron a entrenar con pasadas? ¿Vos no hacías pasadas en esa primera época? No existía no, eso. No. Es más, el tipo que medía 1.90... y pesaba 97 kilos, corría lo mismo que el que medía unos 63 y pesaba 60. Y por ahí iba atrás, ¿viste? Pero no, claro, no se, viste que ya no se corre más distancia, ¿no? No, no se corre más. ¿Te acordás que antes decía los test de Cooper? Test de Cooper. Está claro, todo fraccionado. Está todo fraccionado. Ahora es todo pelota y todo pelota. Es todo integral ahora. Ahora se hace todo integral. La parte salvo que se haga un trabajo de fuerza, ¿no? De pesa. Pero después, en general... Ahora, Marce, se nota también que vos sos un tipo deportista. Se nota en tu piel, se nota en tu entrenamiento, físicamente. ¿Sos profe de educación física? Profe de educación. Se nota, ¿eh? Se nota un tipo sano, ¿viste? Que le gusta entrenar. Pero no ejercí nunca. Pero entrenás. Sí, entreno todos los días. ¿Entrenás todos los días? Al canal, ¿sabés que iba? En moto. Ah, sí, con su casquito. ¿También viniste en moto hoy? Qué loco. Sí, sí, se nota que es un tipo que le das una raqueta capaz que juegue. Sí, ¿sí? Todo hace bien. Juega, le gusta. Sí, le gusta. Sí, se nota. Y en Chile, como cuando fuiste a Chile, te convertiste rápido en ídolo. No es fácil. Segundo año me empezaron a querer un poquito más. El primer año fue medio inestable. ¿Pero por qué? Porque me costó un poco acomodarme, el equipo no anduvo tan bien. Me salvaron dos cosas el primer año. Que hice 14 goles, que para un volante era bastante, y en el primer clásico hice dos goles. Y ahí me sirvió de colchón el tema. Para pasar el primer porque año. Llama la atención, porque hizo, en Colo-Colo fuiste todo, jugador, técnico y director deportivo. Y director deportivo. O sea, no es algo habitual. No. Es muy grande, ¿no, Colo-Colo? Sí, muy grande. Muy grande. Sí. Y cuando no sos jugador y estás de otro lado, en otra función, te das cuenta que es más grande. Pero pará, contame... Sé un poco embajador de eso, de esa grandeza. Contámelo, hacémelo vivir. Porque yo lo puedo entender a través de lo que leo. ¿En qué lo notás que es grande? ¿Vas a cargar combustible en Chile? Y si tenés algo que ver con Colo-Colo, o sea, 10 metros y hay una referencia a Colo-Colo. Es una cosa... Sí, no. O sea, bueno, siempre hago la misma relación con Boca, la América de México, algo así, ¿no? Claro. Corinthians en Brasil... El equipo es masivo. Es masivo, es el más popular, es más grande. ¿Y cuál es la diferencia? Porque la Universidad de Chile también es grande, pero ¿cómo son las diferencias? ¿Por qué la diferencia hay? ¿Es más fervoroso Colo-Colo? No, la gente de la U también es pasional, pero Colo-Colo es el pueblo. Es claro. El pueblo está de punta a punta, de Arica a Punta Arena, como dice también el himno del club. Y a donde vas, la gente es muy pasional, es muy pasional. Te reconoce todo, es solidaria, apoya, acompaña, se enoja, obviamente que se enoja. Ahora sigo recorriendo un poco tu carrera, seguimos, pero ayúdame y sé un poco embajador de un país que te ha abrazado como un hijo. Dijiste de Arica a Punta Arenas. ¿Conoces mucho de Chile? ¿Recorriste Chile? Conozco más de Santiago al sur que de Santiago al norte. ¿Qué recorriste de Santiago al sur, por ejemplo? ¿Dónde fuiste? Y casi todo. Casi todo. Temuco, bueno, al margen de lo que fui a jugar, porque a jugar vas a todos lados, pero llegás a jugar todo. Y te volvés. Sí. Después, Temuco, Osorno, Valdivia, Vallenar, Frío, Cobreloa.
No, pero eso está al norte. Claro. Pucón, Villarrica, Puerto Montt. Frío, frío, ¿dónde Frutilla. Tienen ellos? ¿Dónde? En el sur. ¿En el sur en dónde? El sur. Hay ciudades con... Bueno, no, más abajo de Puerto Montt no conozco. Punta Arena, eso uh-huh. no conozco. Uh-huh. Pero toda la parte sur hace frío. Uh-huh. Hay sectores desde Talca para abajo, desde Concepción para abajo, que llueve mucho. Sí. Pero el sur es lindo, es muy parecido al sur de Argentina. ¿Y Santiago también, ¿no? se banca bien el frío? Sí, porque es seco, Ale. Es seco, entonces tanto el frío como el calor, no sé, hace calor y hace frío, pero no se siente tanto. Entonces, tiene temperaturas lindas. En esta época o en pleno invierno, a lo mejor hace menos uno, menos dos, pero a las 11, 12, una, si sale el sol, está agradable. Escuchame allá otra una cosa. Luz grande con el smog. Bien, no sé si sigue ahora. Sí, sigue, sí. Sigue habiendo. Sí, sigue habiendo. Escuché una cosa. ¿Cómo es el tema? Es más ordenado, ¿no? O sea, sí, en el sentido, salís, no tenés despelote, no tenés... Viste que se rompió un semáforo. Pasa uno, frena, pasa el otro, frena. No, es descontrolado todo eso. No, pero si te pasa, aparte, allá la gente... Es muy respetuosa y está el uno y uno. Sí, sí. Ponele. Allá se respeta un montón, ¿eh? No, pero si está subiendo uno. El cede al paso. Todo eso se respeta. La rotonda, todo eso se respeta. O sea, uh-huh. Acá vos vas con el auto y el auto se tira, uh-huh. ¿no? A avanzar siempre, en un cede al paso. Allá no. Allá el que se tira es la persona, digamos, para graficarlo de una manera. Uh-huh. O sea, la persona viene caminando y sigue porque sobre la cebra. Sabe que va a frenar el otro auto. Frena, claro. En Uruguay pasa lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que más te costó de adaptarte de la cultura chilena una vez que te fuiste a vivir? ¿No? ¿Nada? Nada. Porque, a ver, tengo entendido, como recién remarcó Emi, fuiste ídolo como jugador, bueno, también fuiste director técnico y director deportivo. ¿Vos creés que también esta idolatría que te tiene el hincha del Colo-Colo se debe a esa decisión que tomaste cuando volviste de España, volviste al club, el club pasó por un momento económico bastante complicado y después creo que terminaron saliendo campeones? En la quiebra, sí. En la quiebra. Cuando quebró. La verdad no sé qué fue lo que me pasó. Yo me acuerdo que el día que me fui de acá para allá, iba con un dirigente del club de Colo-Colo que me vino a buscar, íbamos en el avión, y me dijo, vos te vas a quedar a vivir en Santiago. Le dije, ni loco. Yo juego 4 años y me vuelvo a mi casa. Esa fue mi respuesta. Esa fue mi respuesta. De hecho, te ibas a retirar del fútbol cuando volvías de España. ¿O cuando no, volví no a España, la sí, pero eso fue antes. Mi primera temporada. Dije, no, yo juego 4 años, tenía 4 años. Juego 4 años y vuelvo a mi casa, le dije. Llegué a Santiago, aterricé, me acomodé y dije, este es mi lugar. ¿Lo sentiste? No me pregunté por qué. Me estás jodiendo. Este es mi lugar. ¿Lo sentiste a nivel de energía? Sí, no sé, este es mi lugar. Se me abrió el paracaídas ahí, yo siempre digo, ¿no? El paracaídas siempre se abre. Escuchá qué lindo lo que dice. Se te abre el paracaídas. El paracaídas siempre se abre. Se me abrió el paracaídas ahí y dije, este es mi lugar. Mirá que tuve posibilidad de venir acá a equipos grandes y nunca me quise venir. Pegaste energía enseguida. Sí, no sé. Este es mi lugar y terminó siendo mi lugar. ¿Por qué? Obviamente después hay muchas cosas que, ¿no? Que te tratan bien, que te gusta, que ganás, que esto, qué sé yo. Obviamente que empuja. ¿Y Santander? ¿Dónde está Santander? En el Mar Cantábrico. Lindo lugar. Espectacular. ¿Espectacular? Espectacular. ¿Qué, recomendable para conocer? Ahí es, ¿hay sol o hay mucho o está nublado mucho tiempo? No, noviembre, diciembre, enero, febrero, lluvia. El bastante. Mar, ayúdame, ubícame. Al el norte, mar, el bien mar norte. Al norte. Bien norte. Así, bien, viene. Bilbao. España es un como si fuese un cuadrado, ¿no? Sí. En la esquina, noroeste, Galicia y después. Toda la costa norte, digamos, viene Galicia, Cantabria, que es Santander, Bilbao, País Vasco. ¿Y qué pueblos tenés? Vos vivías en la ciudad se llama Santander. Sí. Y lindo, ese tiene reminiscencia. Santillana del Mar. O sea, todo mar tenías ahí. Sí, todo costa mar, todo costa. Sí. ¿Mar para ir a meterte un ratito al agua? Mar. Sí, sí, mar. No, ciudad balnearia. ¿Y cuánto viviste Verano. Ahí? 2 años. 2 años. Hermoso. Sí. Si no fuese tan lejos, a lo mejor estaría viviendo ahí. ¿En serio, en Santander? Está bueno robarle los lugares a porque viven. Santander es una ciudad espectacular, una calidad de vida impresionante. Mirá gran nombre el estadio del Sardinero. El Sardinero. Es un lindo estadio. Es chiquito, pero. Chiquitito, coqueto. 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 ¿Y los hinchas cómo eran allá? No, tranquilo. El norte de España es de clase alta. Ah.
es de clase alta. Ah, bueno, los bancos, ¿no? Bueno, claro. El Banco de Santander, el BBVA está en Vizcaya, así que ¿sí? Esa zona. El nivel económico de la gente es de nivel alto. Entonces la gente, a la tarde, la gente mayor sale a caminar por la playa, por la Rambla. Por la Rambla, con sus tapados de piel, las señoras mayores, los bien, bien. Escúchame, le hago juicio a todas. Tapado de piel, hasta el de 2021, bueno, tapado de piel. No, basta. Escuchá, Marce, ¿y por qué, con quién jugaste ahí, importantes? Quizás el más conocido de todo, Emilio Mavisca. Uh-huh. A Mavisca, sí, claro. Después Munitis, que después sí. Pasó al Madrid, Salva Ballesta. Uh-huh. Bueno, y argentino con el polaco Arseno. ¿Y no tuviste la chance de jugar en grandes equipos acá? ¿No tuviste la chance? ¿Vos tuviste? En San Lorenzo estuve a punto un año antes. ¿River y Boca no estuviste cerca? Boca una vez. Boca. Cuando estaba en Colo-Colo. Uh-huh. ¿Y estaba Bilardo como técnico? El Bambino. Me acuerdo, te el estaban Bambino. Por traer. Sé que podría haber sido un jugador muy interesante en Boca, sí. Porque viste un tipo pensante. San Lorenzo con Miel en un momento. Y no me quiso vender Platense. No te quiso vender. No. Y después cuando estaba en Colo-Colo, no, yo ya no me quise venir. No quería saber nada. Ya no me quise venir. Pero no porque no me quería venir al fútbol argentino, no era que no quería venir a un club en especial, no. No. Ya estaba instalado ahí. Y a España me fui porque tenía 32 y fui a vivir una experiencia deportiva, no una experiencia ni económica ni nada, si era grande de edad. Entonces dije, experiencia deportiva, ¿qué le llamas? Que quería jugar allá. Quería jugar con los mejores. Quería jugar con ellos. Quería jugar con los mejores en los mejores lugares. Y bueno, jugaba en un equipo chiquitito, pero. Que siempre peleaba ahí la permanencia. No sé si esos años sí, fueron peleas hasta el final. Sí, hasta el final. Para quedar, sí. Pero lo disfruté. Había un gigante, Sijic, no jugó, no llegó a jugar. ¿Qué es la Unión Europea hoy, Pinzón? No, le estoy preguntando. Sabe todo. Le estoy preguntando. Todo, está bien. Qué grosso. No, pero un noruego tuvimos. Tuve un compañero noruego. ¿Y ruso? Dos rusos tuve. Dos compañeros rusos. Qué loco. Bueno, pero vos más o menos lo viviste también. Sí, en Francia, sí. En Francia, nosotros, a ver, Darío tenía, compañeros muchos franceses, claro. También algunos africanos, hay mucha colonia africana también en claro, Francia. Claro. Y la verdad que es un lindo mix, ¿no? De culturas, porque aprendes mucho. Y características de la ciudad de Santander, por ejemplo, ¿cuál era el atractivo de la ciudad, además de la playa? ¿Qué se podía hacer? Salir a comer. Ah, lo que es comer. Salir a comer. Las típicas tapas españolas. Pescado. Por eso estaban peleando el descenso todo el tiempo. Estaban morfando. Jamón crudo. Sí. No, porque no es una ciudad que tenga mucho, ¿eh? Pero tiene mucho paisaje para claro. Recorrer. Eso sí. Qué lindo. ¿Santander, la zona? Sí. Qué lindo, hay que vivir ahí. Mariscos, ¿no? Sí, es lindo para conocer. Escucha, Marcelito, acá, ¿no estamos ponernos a vivir allá? Mañana. ¿A Chile? Yo también llegué y dije, este es mi lugar. Acá. Duré un mes nada más. Yo me puse a pensar lo del paracaídas. A Troco nunca se le abrió el paracaídas, está bueno, ¿no? Qué linda frase que dijo Marcelo Espina. Es buenísimo. Se te abre el paracaídas en un lugar y lo sentí. ¿Te pasó alguna vez? No sé, ¿acá les pasó a ustedes? No, no, se les abrió el paracaídas. Yo creo que no. No se te abrió acá el paracaídas. Acá ni ESPN. Acá ni ESPN, no, ni ESPN te digo. Ni ESPN, yo me pensé que en mi casa. ¿Viste cuando tenés que aplicar el de emergencia? Porque el primero no funciona y ¿Viste cuando caen y tienen todo enroscado? Yo entré así, con el paracaídas enroscado y sigo, cada vez más enroscado. Igual, Ale, yo soy de los que me gusta estar en el lugar donde me siento cómodo y feliz. Y elijo más eso que otra cosa. Estar cómodo y feliz. Si yo me siento cómodo y feliz en un lugar y tengo la posibilidad de ir a otro lugar que esté económicamente mejor, no lo hago. ¿Cómo catalogás lo que hiciste o lo que haces, tu técnica? Vos es que. Hoy fui a jugar al tenis con un amigo, ahí a Florida, ¿no? Sí, le voy a decir el nombre, lo voy a homenajear. Se llama Santiago Ayala, médico pediatra. De terapia intensiva. Es médico pediatra de terapia intensiva. Entonces, estábamos jugando, el pibe disfruta todo el tiempo jugar al tenis, ¿viste? Disfruta. Y yo venía hablando con Lucho, con el productor, de los invitados esta semana, del programa, ¿viste? Uy, qué bueno, tenemos tal invitado, venías vos ahora, viene Pechito López esta semana, que Pechito López es ahora será campeón de Le Mans. Y de la nada él ni sabía que yo estaba hablando de invitados con Lucho, y me pela en el celular y me dice, si no sabes la alegría que tengo, dice, mira esta foto. Y había un chiquitito de 3 años con una raqueta en la mano, digo, bueno, será hijo de él. Y yo, ¿tu hijo?
No, me dice, este chiquito le daban 10 días de vida. Dice, nació, dice, lo atendí yo, dice, no podía respirar, tiene un problema congénito, dice, le hicimos una traqueotomía cuando nació. Dice, y le dije a la mamá, usted quédese tranquila, dice, porque su hijo va a jugar al tenis y usted me va a mandar la foto. Le digo, dale. Sí, me dice, y mirá, me acaba de llegar la foto, mirá. Y estaba el nenito arrastrando una raqueta, divino, pegándole un revés. Y le digo, ¿y en serio? Sí, me dice, no le daba más de 20 días de vida. Dice, le dije, quédese tranquilo, le dije a la mamá que va a jugar al tenis. Y me acaba de mandar la foto, mirá qué loco, mirá el sol que da. Y me dice, mirá qué tarde estamos pasando. Y lo que es la medicina, me dice, mirá, le salvamos la vida a este chiquito y juega al tenis tal cual yo le había dicho a la madre. Y yo por dentro pensaba, y nosotros creemos que, viste, hacemos televisión, qué barbaro. Entonces, perdón que te lo grafique así, pero te quiero preguntar, porque vos sos ídolo en muchos lugares, sos muy querido, sos reconocido, sos una figura, y te pregunto qué pasa con lo que lograste. Digo, ¿qué te pasa vos, Marce? A ver, ¿cómo te ves vos? A ver, vos crees que lograste cosas muy importantes, sos un tipo centrado, caminás con los pies sobre la tierra. A ver, ubícame un poco en vos. No, es que no me quedo, yo la verdad que no me, como que voy cerrando puertas de mi vida y etapas de mi vida y no me quedo pegado nunca me quedo pegado en lo anterior. No se pega a vos una capa de lo que viviste. No, en absoluto. Se va, cambiás la piel como los reptiles, en el buen sentido. Dejé de jugar y ya está. Y no me gusta mucho hablar de hecho me tienen que hacer acordar de un montón de cosas porque no me acuerdo. Si ganamos, si perdimos, si jugamos, se me mezclan ¿Y qué vivís? ¿El ahora? Sí, mucho. El ahora. Sí, no me quedo. ¿El ahora y mirás para adelante o el ahora? Te conectás con el miro ahora. Ahí nomás. A corto plazo. Ah, tampoco me. No. ¿Y quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó a vivir así? No, supongo que, no sé si mis viejos o yo me lo fui. No fui de proyectarme mucho ni de ilusionarme mucho. Y no me quedo pegado de. De hecho, a mí me da vergüenza a veces hablar de determinadas cosas de mi carrera. No veo cosas mías antiguas, no veo. No, nada. No tengo. Vas a mi casa y no hay cuadros míos jugando ni. No me. Qué sé yo, viví, hice lo mejor que pude, a veces me salió bien, a veces no me salió bien, pero siempre lo hice con ganas, con intensidad, poniendo lo mejor de mí, sabiendo que a veces no, las cosas no me salieron como... Soltando el pasado me parece perfecto y es una enseñanza. A mí me cuesta mucho soltar el pasado. Yo lo tengo de capa, sabe todas las que tengo atrás y no me las puedo sacar. ¿Viste? Hay que sacarse mochila. ¿Algún pasado en particular te cuesta soltar? Varios. Bueno, charlémoslo. Bueno, es momento de hacer terapia. Pero viste que está bueno, uno se pone a pensar en que anda por la vida creyendo que uno... Es que este pibe es muy sabio, ¿sí? Tiene, igual, te cuenta que energéticamente no. Lo que dijiste lo pensás vos y los que trabajan de lo que trabajás vos nada más, porque yo creo que la gente que nos mira no piensa lo que vos decís, que hoy trabajamos en televisión. Sistema, bueno, troco, pero no es para que todo lo bajes a la mirada bajo, tronco, ¿viste? No es tronco, es realidad. No lo pienso, te estoy diciendo. No, por eso te digo, hay un montón de gente que se pone en un lugar, mira que te dice, no tengo cuadro, yo a mí me parece genial eso. No lo pensé desde ese lado, simplemente lo pensé del lugar que la televisión, digo, no está para tirar un chiste a lo tronco con esto. No, pero lo pienso en serio. Te estoy hablando de que la televisión te lleva a un lugar, no porque nos creamos que trabajamos en televisión, que uy, qué bueno la el locura, invitado que tenemos. Sí, claro, el buscar todo el tiempo el triunfo en tal hacer cual. Una buena nota, un buen programa o medir bien, y la verdad que no se trata de mirar lo que hago de trabajo en televisión. Ese era otra cosa, me malinterpretaste, tronquito, no fui por ese lado. No es por ese lado, simplemente que digo qué importante que es para estos pibes que son médicos o ese tipo de cosas. Fíjate que él fue un crack como deportista, sin embargo ya lo soltó. Sí, lo suelto, enseguida lo solté. Sí. Y voy cerrando puertas y como que no quiero el día más. O sea, me preguntan, ¿te gusta ser entrenador de vuelta? O sea, como que me gusta, ¿lo haría? No lo haría más, ya está. Uh-huh. Etapa pasada, listo, voy por otra. Y cuando tapás o cuando dejás atrás los fracasos y los triunfos, o sea, vos marcás pero tuviste fracasos. No, por supuesto, ¿quién no? Sí, la vida está hecha de esto que dice de éxito y de fracasos. Preguntás, ¿no? Que también tuviste fracasos. Sí. ¿Vos tuviste algún triunfo o todos fracasos? No.
Absolutamente no. Yo cierro las puertas porque ya están cerradas de antes. No las puedo abrir yo. Perdés yo la tengo llave. Todo cerrado. No, no puedo abrir. No, ¿cómo tronco? Es increíble. ¿Cómo tronco? Claro, él cierra las puertas, tiene la suerte. Yo no las puedo abrir directamente. O sea, imagínate que no la voy a poder cerrar nunca. ¿Tenés fotos tuyas? Sí, tenés fotos tuyas. No, tengo un solo cuadro que me dibujó alguien. Ahora, ¿vos cómo recordás todo? Vos recordás todo. Porque él vive en Chile y vos recordás que fuiste a Chile a hacer lo de Ben 10. ¿Cómo recordás? No, vos te acordás. No, ¿cómo ¿por qué te acordás que hiciste lo de Ben 10? Porque recordás mucho. Porque él le dio imagen. Yo hice un programa, el primer programa con gente, con seres humanos de Ben 10. Él, ¿sabes que en algún momento es igual a Ever Ludueña? Sí. Vos empezás a recordar la vida de él y como Ever. Todo termina mal, ¿eh? A ver, ¿vos no podés presentar como que fue un gran logro haber trabajado en Ben 10? Fue un gran logro. Porque vos no gastás a lo que trabajamos en televisión, pero vos no te estás vanagloriando de que salvaste la vida a un perro. Claro. Que te gustan los perros. Pero salvé 150 perros. Vos te vanaglorías que hiciste Ben 10. Lo sacaste vos. Yo hablé de Chile, que a mí me encanta, y el tiempo que estuve ahí la pasé bárbaro, me encantó. Llegué, dije, es mi lugar, pero no tuve la suerte de quedarme porque... Te limpiaron. ¿Pero por qué? Un mes. Apareció un brasilero, cara de culo, nos limpió a todos. Todavía lo estoy buscando. Un peticito así brasilero, no sabés, enojado, nos echó a todos. ¿En serio? Nada, no quedó ni uno. Uh-huh. Y yo pensé que dije, listo, me quedo acá. Pero eso es un lugar lindo. ¿Vos pedirías el pase a ESPN Chile? Sí, sí. Le iba a preguntar, ¿no te falta un tronco en el living? un negativo. Está Julio Pelota, ¿cómo se llama? No, pelotazo. Pelotazo, pone un tronco, pelotazo, tronco. O sea, no es mala. Bien. Yo me voy, gratis me voy. Gratis. Bueno, ahí... ¿Vos vivirías allá? Sí, con que me paguen el alquiler de lo que tengo que gastar, ya está. Uh-huh. Sí, me voy. ¿Con no, cuánto? No lo pienso. Bueno, ¿es caro Santiago? ¿Es caro Chile? Sí. Sí, bueno, igualmente si uno hace la comparación... Está bien, pero es caro para uno que va de acá, uno que vive allá tiene los sueldos distintos, no pienses así. Escuchame, es barato. Para mí es barato. ¿Jugaste en Acasuso también? No, dirigí a Casuso. Ah, perdón, dirigí a Casuso. Ah, claro, porque no me sonaba. No, dirigí a Casuso. ¿Y en qué año dirigiste a Casuso? ¿Y cómo fue que llegaste a dirigir a Casuso? No, me llamaron un día y... ¿Y fuiste? Y no sabes lo bien que me sentí. Cerraste la puerta. No, me encantó. Pero claro, porque aparte tiene que ver con tu barrio, con tu zona. Sí, bueno, entrenábamos en Buen Aire, sí. donde está la cárcel, que está el Club San Martín. Claro, Camino Buen Aire, está la cárcel. Ahí. Me llamaron y me gustó y entré. Uh-huh. Y la pasé re bien, me trataron re bien. Mirá qué lindo. Re bien, lindo, lindo. Pero aparte venías con toda tu historia de Colo-Colo. Sí, claro. Pero no. Y fuiste para buscar resultados, pero no es fácil tampoco. No, categorías no. Que... ¿Sabes que me...? Y, bueno, llegó un momento que no me fue bien y me fui, como es el fútbol, pero me hubiese quedado, si los resultados eran buenos, no era que pensaba en saltar valla. No, me hubiese quedado un montón de tiempo, estaba re cómodo. Uh-huh. Por eso lo que te decía antes, donde estoy cómodo, me quedo. Y ahí en ESPN estás cómodo, sí, acá te gusta, estás cómodo. Bien, sí. Antes de ir al club, a Colo-Colo, y que estuvimos con Chechu bastante, y ahora que volví. ¿Qué hacían ustedes? Nosotros nos cruzábamos mucho, porque yo hacía Sports Center a la mañana, y vos entrabas a hacer, no hacías ESPN... FC al claro, mediodía. Con Guille Poggi, con Seba Domínguez, con Fernando Carlos, entonces nos cruzábamos, nosotros... saludábamos y entraban al aire ellos. Así que nos cruzábamos mucho. Por eso te decía que siempre lo veía con el casquito. Le digo, ¿por qué anda siempre esta con la fábrica? Casquito? Esto es Monster Inc., ¿no? No, vamos cruzando, pasamos las tarjetas, abrimos, ¿viste? Entramos, asustamos a la gente y volvemos al otro lado. Sí, hay mucha gente. ¿Qué te pasa, boludo? Monster Inc., me gusta la... Aparecemos, se asusta la gente, cargamos la batería y nos volvemos otra vez para la fábrica. Claro, te cruzás con nosotros el programa. Gente que trabaja acá adentro, ¿viste? Es infernal. Y ahora ni te cuento. No, es increíble. Pero, nos queda chico el lugar. ¿Y dónde queda ESPN en Santiago? ¿Dónde tienen el...? En Las Condes. Colón con Manquehue, ahí a la vuelta. La capitanía se llama la calle. Sí, vamos, pero ¿por qué no nos invitan? Intercambiemos. No, no hay rotación, una semana y una semana. Un día, cuando dos nosotros días. Trabajábamos en Fox Sports, ¿te acordás que mandaban a veces a México gente de Argentina a programas? Por ejemplo, estaba el fútbol para todos... Mexicana. Versión argentina y versión mexicana. Entonces mandaban. ¿Qué te pasa? ¿Qué te fútbol? Sin nervios, sin nervios. Hacelo nuevo cuando llegaste a tomar. El fútbol, tenis, igual que Jairo, una cosa tenés para hablar, una. Metiste un programa que me diste 0-5. Bueno, está bien. Basta, el fútbol para todos. Bueno, la cuestión es que América nos conoce, nos abraza. Mandaban una semana alguien de allá para acá y de acá para allá también mandaba gente. Entonces digo, ¿podemos hacer una especie de rotación? ¿No?
Como cuando en el colegio jugábamos al vuelo y rotábamos. Una semanita. Semanita sí, por semanita. Una semanita me encantaría. Yo vuelvo más. ¿Vos no mi rotación más? Es viaje de ida. No, yo Santiago me gustaría definitivamente. Hace mucho está re lindo. Hace mucho que no voy a ningún lado. Yo no viajo, soy un esclavo de Santiago, yo te iba a decir, estuviste en el... No viajo. Viajo 15 días. 2014 estuvimos. ¿Te acordás que fuimos en auto? No viajo. ¿En auto? Sí, fuimos a Mendoza y fuimos de Mendoza a Santiago en auto, ¿te acordás? Sí, sí. Hay un lugar... 2014. Comí pinzas. En Santiago comí pinzas. Sí. Sí, una pico de oro y una... ¿Qué pinzas? ¿Pinzas, John? ¿Pinzas se llama? ¿Qué cosa? La de que son, que tiene como... ¿Cómo se llama? Que es un... Pinzas se llama, la tenés que romper. Las machas, las almejas. Langosta. No, pero no es... Centolla. No, pero tiene una forma como de pinza, tenés que romperla. Langosta. La langosta se rompe. No es langosta, boludo. Tiene... Bueno, pero por ahí se llama pinza, el plato, qué sé yo. No me parece que se llama pinzas. ¿Cómo se llaman los platos que comes en Santiago típico? Pinza no. No, el pisco. No, el sándwich del Barruluco es muy bueno. Sí, el Barruluco la rompe. Yo iba mucho a trabajar cuando laburaba mucho como modelo, viajaba mucho a Chile y amaba en los ratos libres a irme al shopping, al que es al aire libre. ¿Cómo se llama? Al Alto Las Condes, al Parque Arauco. Al Parque Arauco. Y mucho a Casa Ideas. A Casa Ideas. Ay, me encantaba. No, me encanta la decoración, así que ahí va mucho. 200 millones de años que no viajo. ¿Qué comías? ¿Cuál era el plato? Una pico loro. Ya se sorprende. Marcelito, querido, ¿jugaste? ¿A vos te dirigió Goicochea? Andoni. Andoni Goicochea. Sí. El que lastimó, el que quebró a Diego. El que lastimó a Diego. ¿Llegaste a hablar de algo? No, nunca le pregunté. ¿No te dio? No. No, me llevaba re bien, ¿eh? ¿Vasco Bravo? Vasco Bravo, sí, Vasco. Uh-huh. El Vasco Vasco. Uh-huh. Vasco Vasco. Uh-huh. Bien, me llevé muy bien con él. Y jugábamos a lo Vasco. ¿Qué es a lo Vasco? Y pelota larga, segunda pelota, y yo la veía ¿cómo pasar. ¿Cómo hiciste? Claro, y no, la veía pasar, claro. Yo, de hecho, pensé, cuando llegó él, dije, acá no juego más. Uh-huh. Y jugué casi todos los partidos. ¿Ah, sí? Solo dos no jugué. Es que vos jugás, si hoy tuviese 20 años, vos hubiese sido doble 5. Bueno, ahí jugaba de doble 5. ¿Viste? Ahí jugaba de doble 5. Una clase, le pegaba bien. Ahí jugaba de doble 5. Tenía clase, gol, le pegas bien el tiro libre. Sí, sí. Qué jugador. Y si hubiese jugado hoy, ¿qué técnico te hubiese gustado que te dirija? No, buena pregunta, ¿eh? ¿Eh? ¿Por tu estilo de juego? No, el que me haga pensar. Uh-huh. Alguno que me hiciera pensar. Bueno, Gallardo. Lacan, José Pablo Feynman. No. Que yo tuve buenos, la verdad que tuve buenos entrenadores que me entregaban muchas herramientas para jugar, pero el tema de pensarlo el partido, analizarlo, me gustaba a mí, me gustaba mucho. Bueno, la semana pasada estuvo Lucas Bernardi y nos contó que Didier Deschamps lo formó a él como jugador y le sacó lo mejor. Didier Deschamps. No puedo creer. Para mí es Didier Deschamps, por eso, decilo de vuelta porque me... Didier Deschamps. Perdieron la final de la Champions con Urto. Claro, bueno, pero él dijo que su carrera fue un antes y un después, después de Didier. Sí. ¿Qué técnico tendrías que decir vos si tuviera que elegir uno que te cambió el antes? La Volpe. Ah, en la Volpe. ¿Cómo pronunciás Chompiras y el Peterete? Chompiras nuestro. Chompiras es nuestro. Es nuestro. No es mexicano. Qué bien pronuncia. Y clase habla francés. No, pero me quedé. Me hizo calorcito Didier acá. Coquillita. Sí, ¿por tremendo. Qué, ¿pero por qué? Pero habló perfecto. No, estoy bardeando, no, boludo. Me sorprendió. Es que habla, pero sí, vivió 4 años en Francia. Sí, pero ella no estudió. Sí, habla francés. Sí, estudió. Habla. Como que no. Ah, estudiaste yendo. Sí, estudié. Pensé que era. Claro, la robaba, no, habla francés. La Volpe. El loco, sí. Mira. El loco está loco, ¿eh? Sí. Qué muchacho, la Volpe. Qué bárbaro. Buen técnico. Buen técnico. Bueno, acá no dejó un buen... No, en Boca, ¿eh? Un buen Boca pasar, ¿no? Cuando estuvo acá. Tuvo unos quilombos. ¿A quién dirigió? ¿A tu marido no lo dirigió? No. Ah, no llegó. Mucho tiempo. Fue cuando perdió Boca la con final, Estudiantes. El tricampeonato, ¿no era? Claro. Escuchá, Marcelito, por la edad que tenés y tenemos producción, nos daba... ¿Te gustan los Titanes? ¿Te gustaban los viejos Titanes? Sí. ¿Quién te gustaba? El Peuchele. El ancho. El ancho. Sí. ¿Qué año era eso? Y lo que pasa es que se dividió en los 80 y pico. Yo soy mayor que todos pico. Ustedes, ¿no? Sí, 10 más. ¡Upa! No, pará. Los otros 4. ¿Tanto? Sí, 10. ¿Qué tenés? 5-4 yo. Tengo 32. 44, no, 44. 10 más. Dale, entonces... Bueno, estaban los Titanes tipo de los 70 y después en los 80, que los pasaba Telefe, que ahí estaba Dince, Mr. Moto, el Pibe 10, Las Hormigas.
Ahí no, estaba Peuchele. Claro, ¿no? vos por ahí agarraste. Estaba Chelsea Khan también. Estaba Martín también, pero sí. menos. Sí, los anteriores. Pero siguieron igual los Titanes. ¿Y en el cine época. Qué películas te marcaron? Che, qué buena que está Mad Max, la última, ¿eh? La vi tres veces. Yo me voy a una antigua tremendo. Que vi hace Papillón. Tremenda película. ¿Viste cuando fuma? Chechu no sabe ni de lo que habla. Y el libro, lee el libro. Me están matando con el peloteo. Es una historia, ¿cuál ¿no? viste? ¿La vieja o la nueva? Bueno, hay una versión moderna. Pero no, la vieja. La vieja. La nueva ¿viste, no la ¿viste vi. Cuando fuma con los leprosos? No, qué película. Y el libro es sensacional. ¿Cómo es? Lo veo. Papillón. Papillón. Sí, además leí el libro. Después de la película. ¿Qué película? Pero estamos hablando de ¿qué año? ¿80 y tanto? Sí, 80 y pico. Es que había un cine. ¿Viste El Francotirador? ¿La de Belmondo? Sí. Sí, está bien. Bueno, y ayer vi por novena vez Rambo 1. Claro. Qué espectacular. Novena vez. Espectacular. Cada vez encuentro más cosas. ¿Por qué? El tipo que solo quería pasar por el pueblo. No vine a rescatarlo a Rambo de ustedes. He venido a rescatarlos ustedes de mi mecha. Son el trauma. Lo mismo con cuando yo hago. Digo, mirá, no te vengo a salvar de. Hablando de películas. A salvar de Fantino, claro. Hay una que vi hace poco en un avión, Colonia. Con Emma Watson, creo que se llama, la de Harry Potter, una historia muy fuerte de la época de Pinochet en Colombia, en Chile. Y una historia de una secta bastante importante, de gente que se metían como en un... Te digo que si la puedes ver, mírala, porque es fuerte. Pero bueno, Chile tiene también culturalmente un pasado. No, tiene buena música, tiene buen cine, pero el cine de los 80 no sé si lo vamos a volver a tener. No, Chile es buenísimo para hacer reality. Es una fábrica de reality para Latinoamérica. Son buenísimos. No sé si siguen haciendo, porque no veo mucho. Sí, hacen. Son muy buenos. Y son muy buenos doblando también. ¿En serio? Sí, hacen doblajes. Son muy buenos. ¿Hablando neutro? Sí, porque tiene una tonada especial el chileno. Doblan, bueno, hay un canal que es la competencia de todo este grupo, pero que hacen casas, dibujan eso, todo eso. ¿Qué canal es? Home and Health. ¿Y qué es una? ¿Y que te doblan los tipos? Sí, todo doblado por chilenos. Es tremendo. Eso no sabía. Pero que lo doblan al neutro, no entiendo. La doblan para Latinoamérica. Claro. Pero, perdón, porque el tono, pero que. Prefiero el doblaje chileno al que hacen en México. ¿De verdad? Son buenísimos, son muy buenos. Yo hice un curso de neutro en México. ¿Cómo se habla en neutro? Bueno, en México te enseña, bueno, pues tú sabes que si ahorita queremos conversar contigo... Bueno, pero eso no es neutro. Bueno, pero en México te lo enseñan así. Es como si yo voy a trabajar a México, tengo que hablar así. ¿Pero cómo hablaría? ¿Cómo presentaría? En serio, te digo, ¿cómo sería? Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos. A ustedes los estoy saludando. Viste que en México le ponen como la tonadita. ¿Eso es neutro o es mexicano? Quiero saberlo. Bueno, pero es como un neutro mexicano. Es santiagueño eso, Checho, en serio. No, pero pará. Pasa mucho de actores, muchos modelos argentinos se fueron a trabajar a telenovelas mexicanas y el neutro de ellos es con la tonada mexicana, es como un neutro en vez de voz, es el tú, ¿entendés? Y hice doblajes, practicaba haciendo doblajes de comerciales mexicanos, por ejemplo. O sea, ¿quién te recibe cuando llegas a tu casa? ¿Quién te acompaña donde vayas? ¿Quién te da siempre alegría? ¿Sería una cosa así? Claro, porque la sh que nosotros pronunciamos para ellos es yuyo, ¿entendés? El yuyo, ya. Yeah. O sea, no es la sh que nosotros pronunciamos. Qué lindo, ¿vos sabés hablar en neutro? No, apenas hablo castellano. Me hizo acordar, le quiero mandar un gran abrazo a mis amigos de Cochabamba, que están con Doctor Inc, mis amigos que están todo el día allá, en la calle Cochabamba, en la calle Tarija, y mis amigos también de La Paz. Gran abrazo. Están acá cerquita, Doctor Inc, están por poner un local acá cerca. Esto es La Paz 1282. Y están por ponerlo en La Paz, creo que al 1500. Esta es la remera del Kraken, es tremenda. Release the Kraken. Es tremenda, mirá lo que es la remera, mirá. Mirá lo que es esta remera. Mirá el ojo del pulpo, ahí abajo. No se puede creer, mirá el ojo que hay. ¿Sabés quién es ese ojo? De Carlos Guío, que todo lo ve, pero no está. Está, no está, ¿eh?